¿Quién te pidió hacer esto? No sabes nada. Se necesitan cambios drásticos. Los comienzos. Señor, está muerto. ¿Qué puede haber en la mente de alguien para poner una bomba? ¿Quién desaparece del parque Kennedy? Venganza disfrazada de justicia. ¿Qué hace una chica como tú desactivando bombas? ¿Una chica como yo? Eso no es muy inclusivo de tu parte, ¿eh? Mi padre. Él luchó contra el terrorismo en los 80. Desactivaba bombas. Cada vez que volvía con nosotros, sentía que un regalo de Dios nos había llegado. Y cuando se fue, lo hizo como un héroe. Él estaría orgulloso de ti. ¿Y en qué encontraste la mochila? No pude descifrar los archivos. Veré qué puedo hacer. Dios es grande. Y para siempre su misericordia. Estamos tratando de ser pacíficos y arreglar este asunto como personas civilizadas. Tú tienes acceso a esa información. Consíguela. Te alcanzaré un pasaporte y pasajes para España. Te recogerán del aeropuerto. ¿No le parece estúpido pedirle robar información a un agente de inteligencia? Estúpido es no saber las consecuencias. ¿Por qué tendría que hacerlo? Me transmites confianza. Tendrás $80,000 al terminar el trabajo. Te alcanzarán para llevar a tu hermanita al mundial. Si te arrepientes, ya sabes lo que pasa. El infierno tiene ojos en todos lados. Dios es grande. Yo me dejé que chequear aquí.
Espera, yo creo que voy a ir a la oficina. Te llamo luego. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Intentando desocuparme para verlas. Para ver a Sofía. ¿Se fueron de viaje? Qué bueno, para que respiren un poco. ¿Y está por ahí para hablar con ella? Espérame un toque. ¿Será que puedo tener un día de descanso? Dime. ¿Estás segura de lo que me estás diciendo? ¿Dónde está Casio? Seguro que ahora hablas como española. Qué exagerado, claro que no. ¿Y tú cómo estás? ¿Tienes novia? ¿Casaste? ¿Qué trabajas? Soy actor. ¿Ah, sí, actor? A ver, actúa algo. Ya, no dije nada. ¿Cómo están tus papás? Ahora vivo sola con mi mamá. Desde que pasó lo de Joseph, mi papá cambió. Se separaron. Ahora solo sé que vive en País Vasco. Lo siento, no quería... Me dice mi mamá que no te olvides que alguna vez te cambió. ¿Qué? ¿A mí? Estás loca. Por bromas como esas que seguro no tienes novio. ¿Ah, sí? ¿Y tú cómo sabes que no tengo novio? ¿Tienes? No. Me basta con un mejor amigo. Oye, ¿y para ti qué es el amor? Servir y proteger. Ya. Ahora prueba algo más humano. Servir y proteger. Ok, vas bien. Pero esfuérzate un poquito más. Servir y proteger. No soy tan obvia que tengo que pintármelo en la frente para que se me note. ¿Y este idiota se fue? Te perdono. Igual me relaja mirar las flores. Thank you.
¡Hey! Oye, mi santo. No recuerdo la última vez que me invitaste a una cerveza. Siempre hay una primera vez. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué lo hiciste? Estoy harto de tajar por tan poco dinero. Simplemente no me siento valorado. Con lo que haces nos vamos a ir al infierno. Ya estamos en el infierno. ¿No lo ves? El infierno tiene ojos por todos lados. Tienes que venir conmigo. No viene ningún maldito lugar, tío. ¿Bien? Gracias por la cerveza. No somos tan diferentes. Solo somos peones en este juego. Quítale la información, tráelo. Y si no quiere venir, mátalo, carajo. ¿Y para ti? ¿Qué es el amor? Sería tan ingenuo de robar información y luego dejarla caer. ¿Por qué López nos traicionaría de esa forma? Infiltrarse de ese modo sería un suicidio, y menos sin avisarnos. Él tiene un hermano muy pequeño, ¿no?
Vamos, contesta. Sí. Casio, presta atención a esto que te voy a decir. Ellos saben todo. De ti, de la agencia, de todos. Ayer llegué a mi casa y encontré a un hombre en mi computadora, robando toda la información que tenemos de la investigación. Pero eso no es todo, ¿eh? Tuve que matarlo. En su celular encontré fechas, fotos. Casio, creo que están planeando hacer un múltiple atentado en Perú. No te preocupes, yo me encargo.